Bueno, esta historia es una historia ya conocida, pero es igualmente indignante y preocupante. Mientras muchísimos se atienden en postas y en centros de salud en condiciones prácticamente inhumanas, hay un hospital que ya está ahí, prácticamente terminado, solamente le falta el 3%, pero que no puede ser utilizado. ¿Por qué? Roberto Ramírez lo explica. No hay camilla, ¿no? Así se reciben los pacientes. Así reciben los pacientes en este hospital. Y siempre nos rodean los gallinazos, ¿no? Si no te ven que te mueres, no te atienden. Así es. Ya le dije a la señorita que ya no le ponga mucha jeringa ya. No me dijo la señorita qué voy a hacer. Así es, todos los enfermitos, dijo. ¿A dónde nos quejamos? ¿A quién gritamos ya? Al lado de este hospital, que ya no tiene espacio para atender a tantos pacientes, se ha construido uno nuevo, moderno, inmenso. ¿Un hospital moderno? Sí, cómo no. Mire, este es el ingreso. Ustedes pueden apreciar, es incluso una arquitectura ya bastante moderna que nos permite hacer el ingreso hacia este centro, hacia este hospital de categoría 2-2. Sin embargo, este nuevo hospital, que podría beneficiar a cerca de 400.000 pacientes, este nuevo hospital, que genera un gasto de más de 50.000 soles en mantenimiento, está, hasta este momento, de adorno. Desde hace casi 3 años, es un flamante elefante blanco en medio de la ciudad de Jaén. Este es un hospital que al parecer terminará costando más de 100 millones de soles. Un hospital que tiene 27 consultorios, 4 quirófanos de última generación, 15.000 metros cuadrados, 130 camas, salas de parto, equipos. Tenemos el sistema de relojes también, que es un sistema IPEN, que desde el centro de datos se va actualizando si hubiera algún apagón. Y que todo el hospital cuenta con algo de 127 relojes. ¿127 relojes? Que o sea, el hospital va a dar la hora. Sí. Por un lado está la necesidad tremenda, y por otro lado, tremendo hospital cerrado. Efectivamente, al lado de este hospital moderno se encuentra este otro que adolece de todo. ¿Alcanzan los pacientes? Sí, se quedan en emergencia porque aquí ya no hay donde recibirlos. Este es un hospital viejo que no tiene sitio ni para guardar las historias clínicas de sus pacientes. ¿Y qué es eso, licenciada? O sea, las historias clínicas están en la escalera. Parte porque no hay un lugar donde poderlo ubicar. Ella es Nancy Guerrero, la directora de un hospital vetusto, que no tuvo tiempo de esconder o disimular las condiciones en que se encuentran estas historias clínicas. Historia clínica, año 2007, paciente Elar Velasco. Esta es la historia clínica de Zuli Cabrejo, una paciente de aquí de este hospital. Y esta es su radiografía. ¿Cómo hacen para, si quieren buscar? Las personas encargadas de archivo clínico vienen y hacen la búsqueda ahí en donde están ubicadas. Esta es la radiografía de un archivo totalmente devastado. ¿Qué está pasando con el nuevo hospital de Jaén? ¿Por qué no abre de una buena vez sus puertas? Pues una buena pregunta, porque no se crea que es fácil responder. La historia de este hospital empieza en el año 2012, cuando la obra es encargada al consorcio Caxamarca, un consorcio integrado por una empresa española de nombre Copalsa. El gobierno regional dice que el consorcio ganó la licitación asegurando que construiría el hospital con 72 millones de soles.
Su propuesta económica, 72 millones. Ah. Cuando elaboran el expediente les arroja 83. Allí surge una controversia y la obra que debió haberse entregado en abril del año 2015 se fue postergando y postergando a través de los años. La empresa ha solicitado 22 ampliaciones de plazo, el gobierno regional a través de ProRegión le ha aceptado 8 ampliaciones de plazo bajo evaluación técnica y legal. Con ese plazo adicional, que es más o menos de un año, este hospital debió de entregarnos la empresa en mayo del 2016. Ante tanto retraso, tuvo que mediar incluso la mesa de concertación, integrada por Francisco Mugiro Ibarra, el padre Paco, un sacerdote de 79 años que anda en moto. Él nos mostró un documento que decía que el gobierno regional tenía desconfianza de la empresa contratista. En septiembre del año pasado, el presidente Kuczynski anunció que este nuevo hospital estaría operativo en abril de este año. Sin embargo, ya estamos en junio y este hospital sigue cerrado y, por lo visto, seguirá cerrado. Presidente, ¿cuándo entrará en operaciones ya este hospital? Mire, yo creo que en unos 6 a 7 meses. Cuando el presidente supervisaba este hospital, se captó un diálogo informal entre el presidente de la región Cajamarca y el representante de la empresa contratista, quien dijo que el precio de la construcción se elevó 11 millones porque el MINSA le exigió construir 3.000 metros cuadrados más. Hicieron el expediente y costaba como 83. No es así. No es así. Disculpenme, no fue así. Nos exigió MINSA y ProRegión construir 3.000 metros cuadrados más. Efectivamente, efectivamente. Entonces, por eso el monto varió de 72 a 83. Pasaron los meses y, según la región, el consorcio seguía pidiendo ampliaciones y la obra no tenía cuándo entregarse. A partir de esa fecha, enero de este año, el gobierno regional, ¿cómo que rompieron palitos ya? Ya definitivamente se resolvió el contrato por incumplimiento contractual. A la fecha, a este hospital le debe faltar un 2 a 3% en su construcción. Eso lo está evaluando el gobierno regional de Cajamarca. Se han encontrado paredes por rezanar, algunas filtraciones de agua, cables sueltos y equipos con capacidades menores a lo convenido. Ese tomógrafo era inicialmente, acuerdo al expediente técnico, era de 64 cortes. Sin embargo, el que nos han instalado es de 16 cortes. Ajá. Es una prestación menor. O sea, en el contrato está de 64 cortes. De 64 cortes. ¿Y les han entregado uno de...? De 16 cortes. Ajá. Este es un tema, si bien está instalado, pero no está aceptado ese cambio por la entidad. Es un tema bueno que ya se está viendo con una denuncia. Cuando hablamos de cortes, ¿de qué estamos hablando exactamente? De la definición de imágenes. Y mientras este importante hospital sigue causando gastos de mantenimiento de más de 50 mil soles mensuales, estando cerrado, en los pasadizos del viejo hospital hay un bebé que lleva muerto 12 horas porque la mamá no tiene dinero para el ataúd. La familia de la madre pide ayuda. Su bebito está ahí en el pasillo. Mire, desde las 5 de la mañana... Mire, y ahorita nosotros estamos, ¿qué nos hacemos? ¿Y el SIS para qué existe entonces? El Sistema Integral de Salud, el SIS, ya no tiene dinero para pagar los ataúdes. Y las funerarias que denuncian que les deben desde el año pasado se han negado a fiarle al Estado. ¿Cuánto le deben a tu funeraria? Bueno, a mi funeraria están debiendo 35 mil soles. ¿A tu funeraria cuánto le están debiendo? Un aproximado de 40 mil soles. ¿Ustedes cuánto le deben? Un aproximado de 170 mil soles. 130 mil soles. De 22 mil. 45. 170 mil soles son aproximados. En total, ¿cuánto será que le deben a...? Mire, casi un aproximado de 800 mil soles solamente Jaén. Este problema no es de infraestructura, es un problema aparte, pero es un problema del Sistema Integral de Salud, un problema que heredará este nuevo hospital el día en que esté listo, porque el SIS le debe a todos los hospitales del país. ¿El SIS le debe al hospital también? Claro, nosotros no se debe. ¿A cuánto es la suma? No, un total más o menos de 800 mil. 800 mil soles les debe a ese hospital. ¿Lo de la funeraria es aparte? La funeraria es aparte. Cuando el hospital viejo se traslade al nuevo, la deuda que tiene el SIS seguirá siendo la misma. Podrán cambiar las puertas, los baños, las señalizaciones, los ambientes o las condiciones, pero la deuda solo pasará de un lugar a otro, como esta camilla. Se llama un transfer que permite que el paciente
pasa simplemente de esta camilla hacia la otra levantando ese vidrio. El total de equipamiento para este hospital es de 60 millones de soles. Ahora solo está equipado al 60%. Un porcentaje lo pone el consorcio y el otro la región. Pero además van a faltar médicos, enfermeras y obstetras. Mientras tanto, los equipos van a seguir aquí, empolvándose. Esas cosas sí se pueden malograr, ¿no? Sí, es por eso que nosotros justamente lo tenemos acá cubiertas, todo el recubrimiento. Pero igual, esto no basta. Sí, bueno, acá lo que también está sucediendo es que justamente está todos estos días viniendo nuestros especialistas en equipamiento médico, juntos con los señores de la empresa, a verificar el estado de los equipos y si hay alguna recomendación que hay que implementar para el almacenaje de estos tiempos que van a estar sin funcionar. Punto Final intentó en reiteradas ocasiones una respuesta de la empresa contratista. La empresa, que tendría ahora que resolver una confrontación judicial con el gobierno regional, nunca nos dio la entrevista solicitada. Sí, yo hablé con el gerente y se iba a poner en contacto con vosotros. Ah, ya, pero hasta ahora no me han llamado y como yo os he estado llamando... No, yo preocupo que te ponen en contacto. Ya, lo que pasa es que nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo, entonces queríamos saber si es que alguien nos iba a declarar. Sí. Se estima que a fines del mes de julio se sabrá qué porcentaje real es el que falta construir o resanar en este hospital. Luego de ello, se hará una licitación para que otra empresa termine lo que falta. O sea, julio de este año se estaría viendo la licitación, ¿no? Efectivamente, así es. Ya, viene una empresa X y termina lo que falta. Efectivamente, así es. ¿En qué tiempo lo va a terminar? Nosotros estamos previendo de que en diciembre, si es que no tenemos dilaciones de plazo, en diciembre podríamos... Si la empresa que va a ganar la licitación no les pide ampliación y ampliación. Efectivamente, así es, efectivamente. ¿No? Si no hay problemas, en el mejor de los casos, en 4 o 5 meses, es decir, recién en mayo o junio del año 2018, el Hospital Viejo se estaría mudando a este nuevo local. Mientras tanto, el gobierno regional viene pagando 50.000 soles por el mantenimiento de un hospital cerrado. Y en el otro hospital, una madre no tiene 146 soles para comprar un ataúd y el CIS no puede costearlo. La criatura lleva en estos pasillos 12 horas muerto. Por esta razón, comprometimos a las empresas funerarias, empresas que viven de los muertos, a donar el ataúd. Hay una señora que está denunciando que su bebé está desde la mañana y no hay ninguna funeraria que pueda acogerlos. Al rato y ya en un ataúd, esa criatura se iba así nomás, dejando atrás un hospital viejo y un elefante blanco, dejando atrás desesperanza e impotencia, y se iba así, llevando a una madre aferrada a una cajita blanca, sentada en una mototaxi que se perdía por estas calles de Jaén. Ya pasó julio, estamos en agosto, falta el 3% para concluir este hospital. Cuando no es la corrupción, es la ineficiencia. No tenemos mecanismos de protección como Estado para exigir a la empresa privada a cumplir con sus deberes y sus compromisos. Y como hemos visto en esa última imagen, la gente se sigue muriendo. Las criaturas se siguen muriendo. Y allá al costadito de esa posta, que está repleta, aglutinada, llena de gente, ahí, como ha dicho Roberto Ramírez, un elefante blanco. Vergonzoso. La verdad que